¿Qué tal? Muy buenas noches. No me canso de estar aquí con todos ustedes los fines de semana, cada fin de semana, en 8 Magazine Extra. Por cierto, mañana un programa muy especial. Mañana León bate un récord Guinness. León vuelve a posicionarse en el mapa mundial, en el mapa mundi, con un producto estrella, la cecina, y se supone, se parte de la idea de que se van a cortar a mano más de 150 kilos de cecina. Pero Agustín Risueño y los 75 cortadores de cecina que vienen a León a llenar ese plato de cecina más grande del mundo se han comprometido y dicen que creen llegar a los 300 kilos de cecina. Será en la Plaza de Regla, en la Catedral. Pero hoy es sábado 26 de mayo y vamos a hablar de otro aroma que no es gastronómico, aunque tiene propiedades también. Vamos a hablar de un aroma muy especial, de que se ha inundado León el pasado jueves y se inunda nuestro plató y nuestro magazine, el aroma de la lavanda. Porque hoy tengo la suerte, entre otras cuestiones, viajaremos a la India, tendremos a los niños del concurso Exprímete de San Andrés del Rabanedo. Hoy tengo en el plató la suerte de tener conmigo a una de las autoras más leídas y personalmente que yo he seguido desde que comenzó con su primer éxito. Además, compañera en tiempos de radio, en una radio muy querida para mí, que era Punto Radio. Estoy hablando de Reyes Monforte, que nos visita esta noche. Buenas noches, Reyes Monforte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Nos volvemos a encontrar. Encantado. Ya, yo, fíjate, cuando llego yo a Punto Radio, tú te ibas. Sí, pero porque te dejé mi lugar. Dije, no podemos estar dos grandes aquí, yo me tengo que ir para que venga Arturo. Pues fíjate que, no yo, pero sí mi hermana hizo parte de ese programa, que era ya totalmente distinto, lógicamente, que era 5 lunas, sí, de 1 a 4 de la mañana, y que yo escuchaba ya en tiempos de Punto Radio. Es verdad, y qué bien nos lo pasamos. Sí, la verdad es que todos los que trabajamos en Punto Radio tenemos y guardamos un recuerdo extraordinario. Más que equipo humano, yo recuerdo a Azpiroz, a Félix Madero, a Luis, a Jaume Sagalés, a Luis del Olmo, a Concha, es que estábamos todos ahí, estábamos todos los que nos gustaba la radio y disfrutábamos con la radio, acabamos en Punto Radio. La pena es que se acabara Punto Radio también. Oye, me alegro de que estés en León, y te decía que hoy León huele a lavanda por dos cuestiones. Huele a lavanda por tu libro, La Esencia, De esa lavanda que plasmas en otro que estoy seguro que va a ser un bestseller, La memoria de la lavanda. Y además, huele a lavanda porque hemos querido tener un detalle contigo. Que yo te tengo verdadera admiración. Ah, menos mal. Y ahora hablamos de este libro. Que te caigo bien. Que es precisamente la esencia de esa planta que tú haces protagonista en tu última novela. Y este estudio huele a lavanda. De hecho, hemos puesto y hemos querido tener el detalle de poner ahí detrás un difusor, no sé si se puede apreciar, lo pueden sacar nuestros compañeros, con el extracto de la lavanda, pues un poco como homenaje. Pues muchísimas gracias, esto es un detalle. Esto es la primera vez que me lo hacen, fíjate. Poco presupuesto, pero mucha imaginación. Y mucho talento, Muchas gracias. Ahí están viendo el libro, la portada del libro de Reyes Monforte, La memoria de la lavanda, Reyes. Decíamos que tú dejas Punto Radio tras el éxito impresionante del libro, ¿no? De Un burka por amor, que después se lleva al cine, ¿no? Exactamente. La verdad es que no nos lo esperábamos nadie. Yo publiqué Un burka por amor, que además nació en ese estudio de radio, en ese programa 5 lunas de Punto Radio, y contamos la historia de María, la protagonista del burka por amor, y lo publicamos en junio, y yo dejé la radio en septiembre, prácticamente, en septiembre del 2017. Y nos sorprendió a todos, porque fíjate, de tu primera novela, vender 1 millón de ejemplares solo en España, ser traducida a varios idiomas, que Antena 3 te haga una serie y que sea la ficción más vista del 2009, con más de 4,5 millones de espectadores, pues bueno, era para sorprenderse mucho, y yo me sorprendí, y ya hace 11 años del burka por amor, y ya hace 7 libros, porque esta es la séptima novela, La memoria de la lavanda, y la verdad es que decías tú, ojalá que sea un bestseller, ya es bestseller. Porque fíjate, hoy mismo, hoy día 26, hace un mes que salió La memoria de la lavanda a las librerías, y ya es uno de los 10 libros más vendidos.
reconocidos a nivel nacional, así que muy contenta. Qué bueno que suscite tanto interés y susciten tanto interés y después a nivel mundial, porque sabemos que muchos de esas novelas, libros, han sido traducidos ya a varios idiomas y ahora hablamos de otros éxitos, pero que suscitan interés incluso cinematográfico. Uh-huh. Yo me sorprendí con el estreno de La Catedral del Mar el otro día. Sí, ¿verdad? Es verdad. Una superproducción donde las haya con apuesta por actores españoles, pero versada, ¿no?, en otro gran éxito. Yo estoy seguro que La Memoria de la Lavanda no va a dejar indiferente a nadie y también se llevará al cine o alguna serie, estoy seguro, porque el argumento ya de entrada llama la atención y habla de la vida misma. Sí. Ahora hablamos de La Lavanda, pero tengo entendido, y quiero que tú me lo confirmes, que o yo he escuchado hablar de que algún libro más tuyo ha suscitado interés cinematográfico y se piensa hacer algo sí, con sí, él, ¿no? De hecho lo están haciendo ya, en esta vez Mediaset compró los derechos de La Infiel, que es esa novela que habla sobre la captación de mujeres occidentales por parte del terrorismo yihadista, que lamentablemente está tan de actualidad, lo tenemos tan en la calle, y bueno, está terminando los guiones Telecinco, porque será la cadena que emitirá la serie La Infiel, y empezarán a rodar, si no es antes de verano, en verano o a finales, pero la verdad es que muy contenta, porque hace mucha ilusión que una novela tuya pues despierte tanto interés, no solo por parte de los lectores, sino por parte de los productores audiovisuales y de las cadenas, que yo creo que todos los autores, cuando escribimos una historia, lo que queremos es llegar a cuanta más personas mejor. Y por supuesto que, hombre, pues La Infiel también fue bestseller, funcionó muy bien, pero cuando te hacen una serie, cuando te hacen una película, pues esa historia llega a muchas más personas y yo creo que es bueno, que es buena noticia. La Memoria de la Lavanda, un libro que, como todo en la vida, ¿no?, porque dicen, yo cuando me preguntan o yo pregunto a la gente, digo, ¿cuánto tiene esto de autobiográfico? Sí. ¿No? Cualquier cosa que haces en la vida tiene ese sello, sí, es cierto, esa impronta y tiene parte de autobiografía, pero en este caso tú has vivido una serie de cosas duras y escribes sobre, de manera ficticia y sobre la ficción, pero con conocimiento de causa, sobre esos sentimientos que todos experimentaremos algún día, ¿no? Es verdad, Arturo, me comentáis mucho los compañeros si es biográfica y yo desde el primer momento, como no me gusta engañar a los lectores, ni a los oyentes, ni a los televidentes, yo digo que no es biográfica. La Memoria de la Lavanda es una ficción, con personajes de ficción, pero es verdad que a esos personajes de ficción les tienes que dotar de una biografía vital. Por ejemplo, Lena, la protagonista, es fotógrafa retratista, estaba casada con Jonas, que era un cardiólogo de prestigio. A los dos meses de perder a su marido, tiene que hacer un viaje hasta los campos de lavanda del pueblo natal de Jonas para esparcir sus cenizas, porque era su última voluntad. Y bueno, esa es la biografía, digamos, física, por así decirlo. Pero también, y más en una novela de estas características, donde el mapa emocional está tan presente, le tienes que dotar a los personajes de ficción de una biografía emocional. Y ahí, lamentablemente, yo no he tenido que acudir a nadie para que me contara cómo se vive en mitad de una pérdida, cómo se gestiona el duelo, la pérdida, cómo se gestiona el dolor del alma, porque cuando pierdes a alguien muy amado, y todos hemos perdido a alguien querido, nos duele el alma, ya no nos duele el corazón o la cabeza, no, es que el alma también duele. Y cómo se gestionan esos pequeños detalles que van marcando la nueva vida que te ves obligado a empezar después de perder a un ser querido. Una neuropsicóloga, a la que le tengo mucho cariño, decía que el ser humano nace preparado para sufrir. Lo que pasa es que nosotros no queremos tener esa concepción, ¿no? Pero dice, nace preparado para sufrir y que además es conveniente explorar ese sentimiento de sufrimiento. Uh-huh. En este libro se explora precisamente este sentimiento, que no está mal padecer, aunque no nos guste padecerlo, ¿no? Es que yo creo que, fíjate, en este lado del mundo occidental nos han educado muy mal en torno a cómo gestionar la muerte. Porque, por ejemplo, en México, yo no sé si tú recordarás que hace unos meses, bueno, ya hace casi un año, la película Coco, que se estrenó y que tuvo tanto éxito, pues hablaba sobre la muerte, pero desde la fiesta. No es que en México, cuando pierden a un ser querido, se alegren porque se haya muerto, pero se alegran por la oportunidad de haber podido compartir su vida con esa persona, pues su vida, su amor, el trabajo, una amistad, unas risas, aunque sea. Y por ejemplo, fíjate, en Nueva Orleans entierran a sus muertos con una música de, tocando jazz, con una banda de música. Y aquí, sin embargo, es como la muerte siempre es un poco un tema tabú. Es como que te quieres esconder, que no te quieres
quieres abrir. Y yo creo que la memoria de la lavanda, que a pesar de que haya nacido de una circunstancia triste como es la pérdida de un ser querido, porque Elena pierde a su marido, no es un libro triste, es un libro lleno de vida. Bueno, fíjate la portada que nos ha quedado. Es un libro lleno de vida, lleno de amor, lleno de memoria, de recuerdos, porque la memoria hay que cuidarla, hay que cuidarla y mucho, hay que mantener la vida, porque bueno, la memoria es nuestra particular fábrica de recuerdos, y si nos quitan los recuerdos, la memoria, nuestra historia anterior, pues no sabemos dónde ir, no seríamos nada, estaríamos perdidos. Lo que hay que aprender es a gestionar ese recuerdo y a integrar ese dolor, esa pérdida, que antes se hacía de manera más natural, es cierto, ¿eh? Se convivía con la muerte, se exponía y no pasaba absolutamente nada. Claro, es que es parte de la vida, no habría vida sin muerte ni muerte sin vida. Y de la Provenza española y esos campos de lavanda de maravillosos, que yo no los conocía, Arturo. Fíjate que yo, para la memoria de la lavanda, tenía un problema. Yo tenía los personajes, tenía la historia, tenía lo que quería compartir con los lectores, pero bueno, tenía la trama literaria, que por supuesto antes hablábamos de si era biográfico o no. La trama literaria no tiene nada que ver conmigo, porque más de uno estaríamos en la cárcel si lo que se cuenta ahí fuera cierto. Pero me estaba bloqueando que no tenía el escenario donde situar esta novela, dónde jugar con los personajes, dónde desarrollarse esa trama literaria. Y por casualidad, yo creo mucho en el destino, y por casualidad unos amigos me invitaron a vivir el Festival de la Lavanda, que se celebra cada 15 de julio en un pequeño pueblo de Guadalajara que se llama Brihuega, que en la novela aparece como Tármino, pero realmente es Brihuega. Y allí que me fui yo con mis amigos el 15 de julio, y es un espectáculo de vida, de luz, de color, de aroma, cómo huele esa lavanda, que además tiene propiedades calmantes, cicatrizantes. Eso te iba a decir, ¿tú conocías que la lavanda emocionalmente se utiliza, esa esencia de la lavanda, para los problemas, sobre todo emocionales, aparte de circulatorios, para la piel? Sí, sí. Pero se trata con lavanda muchos problemas emocionales, por eso muchas casas de cosméticos y de perfumes usan la lavanda para... Sí, se ha puesto ahora muy de moda, por así decirlo, el spray de lavanda para que puedes poner pues en la cama, en las almohadas, porque dicen que te ayuda a conciliar el sueño. Pero la verdad es que fue una impresión esas casi 1000 hectáreas de campos de lavanda que existe en este pueblo de Guadalajara, que yo no conocía y que la mayoría de las personas pues no conoce. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que además este 14 de julio, en pleno Festival de la Lavanda, nos han invitado para presentar allí la memoria de la lavanda. Y la verdad es que estamos muy ilusionados. Reyes, aparte de hablar de la vida, de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de cómo superarlo, de cómo cada uno busca sus estrategias, también hay una trama, de eso nos has hablado, que atrae tremendamente al lector, por eso el éxito que está teniendo este libro, que es eso que ocurre con las... En todo en la vida hay personajes tóxicos, ¿eh? Sí. Y ni siquiera en lo más profundo del dolor, esos personajes se apean de nuestro tren muchas veces y siguen a nuestro lado, ¿no? Y también estos personajes están presentes en la novela haciendo daño, ¿no? El rencor, la envidia, lo que vemos hoy en día también. Bueno, lo que sufrimos todos, porque es verdad, yo suelo decir que la memoria de la banda es una fotografía en la que todos terminamos retratados, y es verdad que los lectores me dicen mucho, antes que me preguntan, comentaba si era biográfica la historia, y yo insisto en que no, más que en una parte, lógicamente, y los lectores sí que me dicen, pues para mí sí que es biográfica, porque yo he perdido a un hijo, a una madre, a un padre, y sí que me veo reflejada en Lena, sí que veo a mi ser querido reflejado en Jonas, pero la verdad es que es curioso, y lo que me decías tú de los personajes tóxicos, ¿quién no tiene, por ejemplo, en su familia? En Los secretos de familia es una parte muy fundamental también de la trama de La memoria de la lavanda. Es verdad que Elena hace ese recorrido de Madrid a los campos de lavanda para esparcir las cenizas de su marido, de Jonas, también para celebrar un funeral, que además casualmente el cura de Tármino, de este pueblo de los campos de lavanda, era el primo hermano de Jonas, y esa parte de la familia bien, y el grupo de amigos que tenía Jonas, que además hereda Elena, también muy bien, pero hay una parte de la familia de Jonas que siempre está dando problemas, y en este caso es el cuñado. ¿Quién no tiene, Arturo, un cuñado en su familia? Bueno, o quién no tiene familia que, en fin, es verdad, en todas las familias se ocurren algunas, sobre todo, y no es de extrañar, cuando llegan estos episodios de muerte o pérdida, empiezan muchas veces, tristemente, los problemas, pero bueno, es así, es la vida, y es lo que se viene plasma. De lejos, fíjate, Caín y Abel también eran dos hermanos, que pues sí, es que esto está todo inventado. Lo importante no es lo que pase, es la conclusión del libro, sino lo que sucede y cómo lo gestionamos. Yo invito a todos los espectadores, y más ahora que vamos a hablar de una... Sabes que en esta casa hacemos mucha promoción literaria. Ah, qué bien. Y libros, invitamos a los espectadores a que vean libros. Yo no me quiero despedir sin agradecerte
que hoy León huele a lavanda. Ay. Y quiero regalarte parte de la esencia de esa lavanda y quiero que te vayas con un regalo que te queremos hacer. Ay, qué amables, muchas por gracias. Por tu paso por León. Decimos que no hay mucho presupuesto, uh-huh, pero un poquito sí, lo justo para ser originales. Yo me levanto, me salgo de plano, rompo el protocolo, pero quiero que tú tengas en tus manos un aceite esencial de la esencia del corazón de la planta del nuestro. Para ti, con mucho cariño, para muchísimas que cuando tengas gracias algún periodo, algún proceso de tristeza, de dolor, ajá, te puedas recuperar. Bueno, incluso esto cuando es se ti está, muchísimas gracias, Arturo, qué detalle. La lavanda no solo es para esos periodos de ansiedad, tiene propiedades calmantes y cicatrizantes. Es tonificante, decir, que cuando, cicatrizante, antiinflamatorio. Sí, sí, o sea, no hay que estar triste para aprovecharse. Parece un anuncio del Teletienda ahora mismo. No, te voy a decir una cosa. Nos asesora sí, una muy buena tienda de aquí, ajá, de León, Bionature. Nos ha dicho que bien, esta esencia de lavanda es una de las mejores ahora mismo que hay en el mercado. Ah. No voy a decir la marca, pero es una de las mejores que hay en el mercado, pues con el cromatograma, con todo lo que tiene que tener y que certifica todas sus propiedades. Queremos que te siente pues bien, queremos detalle tener este detalle contigo por habernos hecho partícipes y por plasmar, bueno, pues lo que a todos nos ocurre en esta novela que tiene ya tanto éxito y que te hayas tomado la molestia de venir a nuestro plato. Arturo, ha sido un placer encontrarte, ha sido un encontrarte de nuevo, compañero, ha sido un placer venir a tu programa, que sé que se ve mucho además, y muchísimas gracias, esto es un detalle, nunca me habían regalado esto en un programa de televisión. Qué mejor, bueno, regalo, qué mejor regalo para un libro que tengo aquí detrás, a ver, ahí a ver lo tenéis. Reyes Monfortes, La memoria de la lavanda, que voy a leer, ¿sabes lo que pasa? Ese libro está dedicado a Ocho León, yo te voy a pedir que me, ajá, mandes uno. Claro, eso está hecho. Uno dedicado, uh-huh, y donde nos volvamos a encontrar, bueno, pues, claro que sí, pues ya poder hablar sobre el libro y los futuros libros y todo lo que hagas, que seguro que te va a salir estupendamente bien como todo. Muchas gracias, Reyes. Muchas Monforte gracias, Arturo. Un muchos placer éxitos que los vas a tener por cómo eres, por cómo escribes y por cómo sientes. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de libros. Te invito a que te quedes un minutito, claro, conmigo porque quieren los oyentes recomendar. Fíjate, seguro que tú tienes dos libros a lo largo de tu vida. No te he preguntado por eso, mira, sobre, uh-huh, tus los que te has fijado para escribir. Seguro que tienes autores que, sí, que muchos, te han llamado muchos la atención y en los, sí, que te has centrado, uh-huh, muchas veces, ¿no? Pero yo le pido a los oyentes que nos envíen dos libros que a lo largo de su vida les haya llamado la atención. Y uno de ellos que jamás recomendarían. Esto es complicado. Yo, pues, tengo uno. ¿Ah, sí? Lo siento por Sadie Smith y Dientes Blancos, pero fue soporífero, fue casi inleíble y lo leí por orgullo. Bueno, pues si quieren recomendar y atreverse, yo me mojo. Hay quien no quiere mojarse. Quizás por circunstancias. En ese momento no tenía que leer ese libro. Pero vamos, no recomiendo ni la portada. Pero si ustedes quieren recomendar y quieren participar con nosotros, vean esto, que estamos ávidos de lectores. El lunes 4 de junio a las 12 del mediodía, no te pierdas el estreno del programa literario Muchos libros después. Diferentes lectores nos hablarán de tres libros que han leído. Algunos los recomendarán y otros no tanto. Muchos libros después, presentado por Emma Rosa Posada y grabado desde Sputnik Librería Café. Estreno el lunes 4 de junio a las 12 del mediodía. Y por si no llegas a la cita, anota el resto de los horarios. Martes a las 12 y cuarto de la madrugada y los domingos a las 5 de la tarde y a las 11 y media de la noche. Muchos libros después, porque en La Ocho León es tiempo de lectura. Namaste. Namaste, Arturo. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es una postura complicada. Es una postura complicada. Y es que hoy nos vamos de viaje a un lugar en el que entienden de posturas complicadas no solo la del saludo. No solamente. Hay muchas más. Muchas más. Mira, yo quiero indicar esta, que forma parte de un libro muy conocido, un libro muy conocido, yo creo que muy traducido en pocos idiomas, igual, porque es muy ilustrativo. No, es muy visual, no hace falta. Este es muy visual, que así ya no da reflejo, compañeros. Vamos a ver si así, ahí, eso es, que hablamos del Kama Sutra. Hoy nos vamos de viaje con multidestinos en Roa de la Vega 25 a la India. Namaste. Namaste es el saludo, ¿no? Es el saludo tanto para cuando uno llega como para cuando uno se va. No hay besos, no hay apretones de manos. No hay ningún tipo de contacto físico. Vale. Los hijos del Ganges, ¿no?
los Ganges del oficio, decían. Exactamente. De bueno, pues nos vamos a la India. El punto de la frente característico, ¿no?, de esta tierra y de las mujeres. ¿Qué es exactamente? Aquí lo tienes. Esto se llama Bindi. ¿Vale? Yo quiero que me dejes hacer una mención, sí, porque sí, mira, por todo lo que tenemos aquí, todo el atrezo, toda la decoración, pues quiero agradecer desde aquí a mis compañeros del Grupo Multidestinos, porque gracias a ellos puedo todas las semanas tematizar nuestro programa. Este atuendo que llevo yo hoy está directamente llegado de Benarés, justo este sábado, así que desde aquí un saludo y un agradecimiento a todos mis compañeros que hacen posible que este programa nuestro sea mucho más visual. Nos van a fichar en Bollywood, yo te digo, después de todo esto seguramente. Pues para allá que nos vamos, ¿tienes algún problema? La industria del cine indio, ¿verdad? Exacto. ¿Y esto que llevo aquí qué es? Eso es un rosario hindú, ¿vale? Eso es un rosario típico de allí, de India. Y como hablábamos, bueno, pues esto es el bindi, es un, bueno, normalmente puede ser solamente un puntito rojo, a veces depende, ¿eh? Ahora ha derivado en otras muchas maneras y significa muchas cosas, pero sobre todo las mujeres que llevan este punto aquí en la frente, entre las cejas, quiere decir que son mujeres casadas. De que, bueno, bien, así se distingue bien. Es como lo del anillo, que exacto, a mí se me ve mucho, me dicen que se te vea el anillo, guapín. No vaya a ser, esto es lo mismo. Igual. El bindi, mujer casada. Exacto. Oye, ¿a qué lugar nos vamos hoy con Multidestinos? Háblame de ese lugar. Pues mira, hoy nos vamos a un sitio especial, a un lugar diferente, a un lugar con una cultura muy distinta a la nuestra. Hoy nos vamos a la India, un lugar que realmente nos va a sorprender y al que realmente hay que ir muy mentalizado. Es un destino que en Viajes Multidestinos no solemos recomendar, a no ser que el cliente directamente nos lo pida. Viajar a India supone viajar a un país con unas características muy especiales y es necesario que el cliente y el viajero vaya preparado. Hay que ir preparado por muchas cuestiones, ¿no? Gastronomía, pero también para ver. Dicen que es un caos circulatorio aquello, ¿no? Es horrible. Tú piensas que India es un lugar donde conviven 1.240 millones de personas. Qué barbaridad. El segundo país más poblado del mundo después de China, que en programas próximos hablaremos también del sudeste asiático de China. Un lugar que es una república, un lugar donde su religión principal es el hinduismo, la practican el 80% de la población y luego el resto, pues hay población musulmana y de otras muchas religiones. Su idioma oficial es el hindú, pero solamente lo habla el 30% de la población. Exacto. Fíjate qué cosa más curiosa. Para todo tema de negocios y para otro tipo de asuntos se utiliza el inglés. Ajá. Pero aparte disponen de más de 17 idiomas locales que no están realmente registrados, sí, sí. Pero realmente viajar a India es viajar a un lugar completamente diferente. ¿Qué documentación necesitamos para ir a India? Pues mira, para ir a India necesitamos nuestro pasaporte. Eso sí, tiene que tener una vigencia a nuestro regreso de un mínimo de 6 meses y también, dependiendo cuál sea nuestro viaje, de ocio o de negocio, vamos a también a necesitar un visado, que en este caso en nuestras oficinas de viajes multidestinos vamos a tramitar a todos nuestros viajeros. ¿Cuál es la característica que define a la gente o a las gentes de la India, ¿no? Pues mira, como en general a casi todos los países del sudeste asiático, son gente que te acogen de una manera especial. La gente en India es una gente, bueno, pues muy humilde la mayoría y que realmente reciben al visitante de una manera excepcional. Pero así como en India hay muchas cosas importantes, sus monumentos, su cultura, sus colores, si hay algo que caracteriza a la India son sus gentes y también la manera en la que ellos van ataviados. ¿Quién no ha visto en la televisión a esas típicas personas, los hombres, con esos turbantes enormes sobre la cabeza, esas barbas grandes y sobre todo, y lo más visual, las mujeres, ¿no? En India el traje típico de los hombres se llama dhoti, que está hecho con un rectángulo de tela alrededor de la cintura y pasándolo entre las piernas, y luego lógicamente lo más llamativo son los saris de las mujeres. Quiero que sepas una característica: para hacer un sari contamos entre 5 y 8 metros de tela de largo y aproximadamente 1,5 metros de ancho. Ahí, haciendo unos dobleces y haciendo realmente verdaderas filigranas, sí, conseguimos ver, bueno, pues esos trajes que veis en algunas fotografías y que son realmente espectaculares. Con respecto a la gastronomía también, una explosión, me imagino, de sabores, ¿no? Explosión de sabores, especias, de colores y también de olores. El arroz es la base de su gastronomía, mezclado con carne. Ya sabes que allí lo único que no se puede utilizar es la carne de vaca, sí, porque es
un animal sagrado, pero sobre todo todas las comidas aderezadas con el curry, que es la especia por antonomasia de India, y también con otras especias, con lo cual la conjunción de colores, sabores y olores es increíble en India. ¿Qué destacamos en cuanto a ciudades de la India? Pues mira, en India depende un poco de los días de los que dispongamos, pero por ejemplo, para hacer un programa básico, pues lógicamente destacamos Delhi, que es su capital, ¿vale? La tercera ciudad en cuanto a población de India, con una parte vieja y una parte nueva, donde se encuentra en la parte nueva uno de los minaretes de arte islámico más importantes y más altos del mundo. Una postal que vemos siempre cuando hablamos de India, que es el Taj Mahal, y que se encuentra en Agra, también en esta zona tenemos Agra, una ciudad importantísima. Y luego también, pues, la ciudad por excelencia de la religión hindú, que es Benares, también conocida como Varanasi, ¿no? Alrededor del río Ganges, donde realmente van a morir los indios, y que realmente es un lugar con unos contrastes, sobre todo para la gente occidental, absolutamente increíbles. Un lugar, aquí tenemos el Taj Mahal. Un lugar sin duda para conocer. Seguro que tenéis una propuesta maravillosa en multidestinos, adaptada a cada uno de los que quieran ir a conocer esta nueva cultura. Mensaje final, dirígete, porque ya es común que este 30 segundos finales te dirijas a los espectadores para recomendarles. Bueno, pues yo quiero desde aquí, como siempre nos da la oportunidad la 8 Magazine León, de invitar a todos nuestros telespectadores viajeros a que se pasen por nuestras oficinas en calle Roa de la Vega 25, donde nuestros profesionales van a poder aconsejarles sobre los mejores destinos, las mejores propuestas para visitar India, sobre todo con dos programas especiales, el India a tu alcance, si no disponemos de muchos días para visitar lo más interesante, o si tenemos algún día más, pues un programa de 9 noches, que es el India Sagrada, y que salen todos los sábados en vuelo directo desde Madrid, desde ahora, desde el mes de mayo hasta el próximo mes de octubre. Así que les invito a que se pasen y a que descubran con nosotros un lugar como es la India. Gracias, Eugenia Mariñas, gracias. Multidestinos en Roa de la Vega número 25, ahí están ellos. Una recomendación, y una recomendación a todos ustedes: si no han pasado, pásense por el Centro de Estética Burón, instalaciones que estrenan inmejorables, ahí lo tienen ustedes en pantallas, en pleno centro de la capital, en Padre Isla 34. 20 años de experiencia en el sector y unos profesionales que apuestan por reciclarse incorporando lo último en tendencias y tecnologías. Toda la información, pues, en www.esteticabelenburon.com. Quedan muchas cosas por delante. Me tienen que visitar niños, coles de San Andrés del Rabanedo, programa Exprímete y algunas cosas más, pero será después de un breve descanso. Bueno, pues estoy muy bien acompañado esta noche, Noche más, y León, que se vea cómo está el plató, pero no solamente lo que hay delante de cámaras. No sé si habría posibilidad, igual Pitu me mata, pero me mata vivo, como dice. Yo me gustaría que David, Diego, aunque no haya iluminación, tú puedes hacer una pasadina así muy rápida por lo que hay ahí detrás. No solamente es eso, sino fíjense lo que tenemos ahí detrás de los en las bambalinas. Ahí están expectantes, ¿eh? Los papis y los hermanos, mirando a ver cómo lo hacen los niños. Muy bien. Oye, bienvenidos, ¿eh? Gracias por estar aquí en 8 Magazine. Bueno, decía que nos visitan alumnos, alumnas y los papis y mamis de diferentes centros y colegios de San Andrés del Rabanedo, un municipio cuya gestión sanitaria depende de una concejala que hoy también está con nosotros y que se llama Camino Cabañas. Camino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ya hemos hablado en más ocasiones y esta es la número 11, creo, ¿no? Que hablamos de este programa que venís a presentar aquí, el programa 17. Decimoséptima edición en este caso. Años, sí. Seguís ya igual de jóvenes y ya estamos hablando más. 17 años. 17 ya, ediciones ya. Haciendo Exprímete, que es, no es otra cosa que un programa que pretende concienciar sobre hábitos de vida saludable y también el consumo de alcohol en el cole, ¿no? Efectivamente, lo que pretendemos con este programa es que nuestros niños aprendan a decidir y tomen decisiones de bajo riesgo. Yo comentaba con Carmen el otro día en la radio que me asustaba la edad con la que empiezan a consumir alcohol los chavales de hoy en día. Carmen Mayo, buenas noches, a ti también. Hola, buenas noches. Decimos que con 13, 14 años empieza ese consumo de alcohol ya, ¿no?
Sí. Son los datos que tenemos a través de la encuesta escolar domicilio escolar, y a los 13 años ya empiezan a tener algún tipo de contacto con el alcohol. Esto no quiere decir que todos los niños y niñas de 13 años estén consumiendo alcohol o empiecen a tontear con el alcohol. Por supuesto, estos no, porque si han ganado... No, no, estos son un ejemplo. Marco, ¿qué tal, hombre? Buenas noches, ¿cómo estás? Acércale el micro, Carmen, por favor, que si no, no le oigo ya a Marco. Me han dicho, Marco, que tienes un protector aquí en la tele. Sí, sí. Y que te trate bien esta noche. ¿Conoces a Zulio? Sí. Nogueira, sí lo conoces, ¿eh? Bueno, pues ahora hablamos contigo y de tu eslogan. Vale. Pero vamos, que sepas que tienes un admirador de entrada. Y el resto de los niños, yo soy vuestro protector, ¿eh? No os preocupéis. Tiene a Zulio, vosotros me tenéis a mí y ya está. Camino Cabañas, esta iniciativa en la que participan centros de San Andrés del Rabanedo. ¿Cuáles son los centros que participan? Participan los 4 centros que tenemos, hay una representación de todos ellos. Trepalio, Teodoro Martínez Gadañón, Antonio Balbuena y Dominicas. Todos los centros se han implicado. Claro, forma parte de tu concejalía, del área de sanidad, porque tristemente después pues genera problemas en la salud a nivel físico y psíquico, ¿no? El alcohol, como cualquier otra patología, ¿no? Cuando dependemos de ello para nuestra vida, al final se convierte en un problema mental y también pues físico, ¿no? Y por eso depende directamente del área de salud, ¿no? Eso es, está dentro del área de salud, pero somos conscientes de que el trabajo fundamental es, desde el punto de vista educativo, aprender a ayudarles. Nosotros al final somos la guía. Quienes tienen que salir al mundo y tienen que estar preparados para decidir son ellos, y nosotros consideramos que desde el área de sanidad donde hay que trabajar es en los centros educativos, para capacitarles para que tomen decisiones. Este proyecto, ¿qué es lo que busca o qué es lo que pretende? ¿Qué grandes objetivos quiere cubrir, el de Exprímete? Lo que se plantea está incluido dentro del programa Discover. Lo que se plantea es hacer una prevención a nivel de drogas y en concreto del tema del alcohol en este caso. Y como te decía, lo que intentamos es que nuestros niños y niñas aprendan a tomar decisiones. Somos conscientes de que ellos, cuando salgan a la vida, cuando estén en el mundo, van a tener que tomar decisiones, van a tener que enfrentarse a situaciones que tienen que ver con el consumo, a situaciones que tienen que ver con hábitos de vida, y si nosotros les capacitamos para que ellos sean capaces de decidir siempre con ese perfil del bajo riesgo y desde un punto de vista saludable, estaremos formando niños y niñas capacitados para estar en el mundo. Bueno, que tienen integrada al final esa pizca, que digo pizca porque con una pizca es más que suficiente a veces, de responsabilidad, ¿no? No se trata de prohibir, se trata de hacer personas responsables. No se trata de dar agua al que necesita agua, sino de enseñarle a construir el pozo para que no precise de ese agua y no dependa de nadie, ¿no? Estamos viendo imágenes de esa entrega de premios con María Eugenia Gancedo, alcaldesa del municipio, Carmen. Y yo, Camino, Carmen, yo me gustaría ya dar protagonismo a los verdaderos protagonistas. Bueno, hay varias categorías, me imagino que la elección sea difícil, pero se buscan eslogans cortos que tengan un profundo mensaje por muchas cuestiones, ¿no? Y en ese aspecto cada uno participa y vosotros elegís. Todos son ganadores, pero bueno, hay que elegir, ¿no? Claro. Y yo me gustaría que nos dijeras cuáles son las categorías y quiénes son, y que nos lean su eslogan, porque me están diciendo aquí que tenemos poquito tiempo. Bueno, pues las categorías, no hay categorías, simplemente se divide el concurso en aquellos alumnos y alumnas que han tenido una mención especial de cada centro, y luego hay que elegir pues el primer premio, el segundo, el tercero y el cuarto. Ellos saben que son todos ellos y ellas pues capaces de elaborar un eslogan con grandes resultados, pero lo que queremos es que ellos nos den el ejemplo a los adultos. Vamos, Carmen, vamos con los eslóganes. ¿Cómo empezamos o cómo lo distribuimos? ¿Queréis algún orden específico? Empezamos, si queréis, con el primer premio. Venga, vamos rápidamente con el primer premio, que es... Venga. ¿Dónde la tenemos? ¿Aquí? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aitana Martín Dávila. ¿Centro? La Anunciata. La Anunciata. ¿Cuál es tu eslogan? Emborráchate de vida, no de alcohol. Emborráchate de vida, no de alcohol. Acercamos el micrófono. Muy bien, vamos a darle un aplauso a cada uno. Gracias. Más, el segundo. El segundo premio lo tenemos aquí. Acercamos el micro. ¿Cómo es tu nombre? Carolina Salodes Medina. Carolina, ¿de dónde vienes? ¿De qué centro? Del Antonio Balbuena. ¿Cuál es tu eslogan? Nuestro objetivo en la vida es ser felices, piensa en positivo, si dejas el alcohol tu vida será mejor. Bueno. He aprendido a hacer un stop, párate y piensa. Esto es una poesía, ¿eh? un eslogan en forma de poesía, muy bien.
seguimos. Carmen, el tercer premio. Tercer es que premio. No aquí. Dime, por favor, tu nombre y me de dónde vienes. Luna Sornoza Carranza y... ¿Y vienes de? Del Trepalio. Del Trepalio, ¿cuál es tu eslogan? Familia, amigos, estudios, ¿has pensado en ellos? Stop. Muy bien. Stop, telegrama, ¿eh? Eso es un telegrama, ¿qué más? ¿Qué y más a ver dónde tenemos... Vamos, es que esta niña se me esconde. Venga. ¿Cuarto dime, premio? ¿Cuarto premio? Me llamo Lucía Pedreira Aguado. Vale, ¿y de dónde vienes? Del Teodoro Martínez Gadaño. ¿Y cuál es tu eslogan? Cada vez que te emborrachas te separas de las cosas que te importan. Claro, pues sí, sí, señor. ¿Qué más tenemos, Carmen? Cuéntame. Bueno, pues vamos a empezar aquí, ya que tengo aquí a mi lado. Mario, tú es lo... ¿de dónde vienes, Mario? Marco. Marco, ay, Mario. Se confunde. Marco, perdona, Marco. Marco, ¿de dónde vienes? ¿De qué colegio? Del colegio La Anunciata. Si lo quiero hacer mejor, fíjate, la lío más. Ponle el micro en la boca, Carmen, gracias. Y de La Anunciata, dime tu eslogan. Marco. Deja que el alcohol se quede sin amigos. Muy bien, eso sí es verdad, sí, señor. No seas amigo del alcohol. Gracias, Marco. Enhorabuena. Bueno, seguimos por aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tatiana Pujol Yañi. Tatiana, habla fuerte y claro, ¿de qué colegio vienes? Del Teodoro Martínez Gadañón. Venga, ¿y cuál es tu eslogan? Di no, gracias, al alcohol y toma decisiones de lo que haces. Muy bien. Esto hace pensar verdaderamente. ¿Tu nombre? Hola. Dulce Gutiérrez Rodríguez. Dulce, ya te lo dije el otro día, no solamente es el nombre, sino toda tú eres Dulce. ¿De dónde vienes? ¿De qué colegio? Del colegio La Anunciata. La Anunciata, ¿cuál es tu eslogan? No soy nadie el para micro, obligarte. El micro, si no... No soy nadie para obligarte, pero una cosa voy a advertirte. Beber alcohol no es necesario para divertirte. Muy bien. De hecho, ¿cómo lo estáis pasando hoy aquí? Y no hemos tomado nada de alcohol. Ojo, el agua así. ¿Qué más? ¿Quién más tenemos por ahí? Aquí tenemos... ¿Cómo se llama? Me llamo Verónica. ¿De qué colegio vienes? Del colegio Martínez de Cañón. ¿Cuál es tu eslogan? Hay que vivir la vida, no bebérsela. Muy bien. Bien. Y tenemos que ir concluyendo. ¿Quién nos queda por ahí? Rápido. Me llamo Irene, vengo del Colegio Trepalio y mi eslogan es... A ver, Irene, acércate hacia adelante. Si no, no te podemos coger con la cámara. Pues mi eslogan es beber alcohol no te hace ser más guay. Muy bien. Rápido, rápido. Y acércate adelante, que se te vea bien. Más hacia adelante, por favor, que si no, no te vemos bien. Venga, dime tu nombre. Jennifer Suárez Noya y vengo del Colegio Trepalio. Ya te lo sabes, ¿eh? Venga, tu eslogan. Mi eslogan es, si empiezas con el alcohol desde adolescente, te va a destrozar la mente. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos... ¿Quién nos queda por ahí? Acércate, que nos quedan dos, me parece. Venga, ¿cómo te...? Venga, acércate aquí, acércate. Ahí, venga. Muy bien, muy bien. Me llamo Miguel Ángel y mi eslogan es... Si no quieres depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? Te lo sabes de memoria ya. ¿De dónde vienes, Miguel Ángel? A ver, para aquí. Vienes? Acércate ahí. Antonio Balbuena, muy bien. Bien. Y finalmente... Me llamo Irene Sánchez Vicente y vengo del Balbuena. El alcohol es como un disolvente, disuelve todo menos los problemas. Eso, no, el alcohol no limpia ya nada, muy bien. Muy bien. Más bien, no queda nadie. Este aplauso de los que hay allí detrás, que os quieren con locura... Y nosotros también, y todos los que están en sus casas, os habéis ganado su corazón. Ojalá que esto sirva de acicate para si hay algún problema con el alcohol, esa persona que lo tenga lo reconozca y ponga todo su empeño en volver a ese periodo que nunca se debe perder, que es este, el de la niñez y el del aprendizaje. Que estemos continuamente aprendiendo y sobre todo de vosotros. Muchas gracias. Y cumpliendo con la tradición, el martes de Pentecostés los carrizanos pues acompañaron a la imagen de la Virgen del Villar a su ermita. ¿Lo quieren ver? Pues nosotros se lo enseñamos. La Virgen del Villar está a punto de llegar a la ermita, que lleva su nombre, acompañada por una amplísima comitiva, pendones, carros y, por supuesto, todos los vecinos que quieren honrar a su patrona en un día tan importante como este. Thank you.
Honorato, estamos viendo a los danzantes, también papel fundamental en esta romería a la Virgen del Villar. Efectivamente, es un papel fundamental, se lleva haciendo muchísimos años, aunque durante muchos se perdió, se ha recuperado y ahora mismo pues prácticamente es el eje de la romería de la Virgen del Villar. Bueno, les acompañan no solamente aquí arriba en la ermita, sino en todo el camino, desde abajo, desde Carrizo. Exactamente, hay un baile específico para la procesión, para ir acompañando a la Virgen desde que sale de la iglesia de Carrizo hasta que llega aquí a la ermita. ¿Qué tipo de baile es el que estamos disfrutando en estos momentos? Bueno, en este momento es un paloteo, es un baile que es típico de la provincia de León, también se hace algo en Valladolid y Zamora, pero nosotros somos creo que el único grupo de danzantes que lo conserva tal y como surgió en su día, no hemos hecho modificación ninguna y es una característica que los demás grupos no tienen. ¿Los danzantes van variando, van cambiando todos los miembros o se conservan más o menos? Bueno, ha habido de todo porque la danza viene aproximadamente de finales del siglo XIX. Entonces, a lo largo de la historia se ha perdido en muchas ocasiones, se ha vuelto a recuperar. Yo, por ejemplo, la bailé por los años 80 y 90 y desde ahí se perdió hasta hace 5 años que, bueno, salió un grupo de chicos que estaban dispuestos a hacerla y la hemos recuperado. Ahora mismo estamos con los mismos, pero ya tenemos algún reserva por si suele ocurrir que se casan, empiezan a trabajar fuera y estas cosas que son las que nos hace variar la plantilla. Bueno, vemos que la mayor parte de los danzantes van uniformados, van vestidos de la misma manera, pero hay uno que destaca, ¿no? Efectivamente, hay uno que va vestido diferente, se le llama el guirrio y realmente es el director dentro de la danza, es el que les va diciendo hacia qué lado tienen que girar y dónde tienen que ir. Bueno, es el que tiene, digamos, el pañuelo, ¿no?, atado a la cintura. Exactamente, es el que tiene el pañuelo atado a la cintura, va vestido de una manera diferente para que la gente sepa que es una que actúa diferente, que baila diferente a todos los demás. Julio, si cabe, yo creo que este es uno de los días más esperados por todos los vecinos, tanto los que viven esta romería desde fuera como los que lo vivís desde dentro, ¿no? No es que sea uno de los días más esperados, es el día más esperado del año. No hay otra fiesta como esta en el municipio. En honor a vuestra patrona, la Virgen del Villar, que la tenemos a nuestras espaldas, ¿cómo es el día de hoy para la gente que, bueno, no haya tenido la oportunidad de asistir ningún año? Bueno, es un día muy especial. El municipio de Carrizo tiene una devoción especial a la Virgen del Villar y lo demuestra en este día. Es la fiesta principal, es el día principal de las fiestas y es el mejor día del año. Hay que venir preparados porque son 2,5 kilómetros aproximadamente desde la iglesia de Carrizo hasta aquí, hasta la ermita. Sí, pero es una subida muy suave, dura la subida, vamos, el recorrido 1 hora y media, con lo cual es muy tranquilo. La Virgen sube en procesión en esta romería acompañada, hemos visto carros, hemos visto pendones, hemos visto a los danzantes, trajes regionales, hemos visto absolutamente de todo. Sí, en los últimos años se ha evolucionado mucho, las tradiciones se han intentado volver a recuperar, los danzantes, las chicas que van a ver a las jotas, los carros engalanados, todo ello le da una más especial incluso a este día. Bueno, de hecho hace unos años contabais con el pendón y la pendoneta de aquí de Carrizo, sí. Hoy hemos visto muchísimos pendones. Sí, sí, los pendoneros, los pendonistas de todos los pueblos son muy unidos, cuando se les llama a alguien acuden sin ningún problema a las fiestas de todas las localidades cercanas, el de Carrizo va a otras localidades y ellos le acompañan aquí, cada año más pendones vienen. También cada año más carros, ¿no? También. Porque empezasteis recuperando también esa tradición con tan solo uno. Así es, cada año más carros están subiendo a la ermita del Villar en este día tan señalado. Me ha llamado mucho la atención que este año la Virgen no iba pujada por mujeres como antaño, ¿no? Lamentablemente cada vez hay menos mujeres que pujen la Virgen y en los últimos años la fatiga era muy grande, entonces hemos decidido subirla en un medio mecánico muy despacito con unos bueyes para que mantener no tanto la tradición, pero que no se pierda del todo.
vosotras porque os veo muy bien vestidas. Estamos de domingo. Estáis de domingo. ¿Y estaréis pasando un calor? Eso bastante, la verdad. Yo creo que se nos nota en la cara, estamos todas sudorosas. Y... Bueno, hemos visto bailar a los hombres, en este caso a los danzantes. ¿A vosotras os toca también? Iremos ahora. Uh-huh. Somos una escuela de danza, de baile y estamos ahora, iremos a hacer nuestros pequeños pinitos. Bueno, tenemos desde las más peques que ya están listas hasta las más mayores. Bonitas, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Cómo es vuestro traje? Porque os veo más o menos a todas de una manera bastante similar, pero a la vez bastante diferente. Es que exactamente, ellas están vistiendo, las que van de negro completamente, esas están de gala. Uh-huh. Y las que vamos así un poco más de estos, de fiesta. Uh-huh. Es como de dominguero, se llama, ¿no? Dominguero. Y después los hay rústicos que aquí ahora en este momento... No hay ninguno, pero es eso, la diferencia es esa. La gala, la mayor gala es cuando van todas de negro, incluso chambra, rodao, todo. Y nosotras vamos un poco más de fiesta, que es el que le llaman el dominguero. Despedimos nuestro reportaje. Chicos, a la de tres, ¡que viva la Virgen del Villar! ¡Una, dos y tres! ¡Que viva la Virgen del Villar! Bueno, y hemos cambiado el aroma de la lavanda por el de la cecina. Ahora contamos más cosas porque mañana hay un hito muy importante en León, pero primero el Carea 2018, una feria que se celebra organizada por la Fundación Cerezales Antonino Icinia y que hoy sábado, a las 8 ha tenido lugar la proyección de un documental, pero que mañana domingo tiene su progresión y continúan con muchas actividades para, por ejemplo, apertura del mercado de agroalimentación Carea 2018, recepción de autoridades, comienzo de las pruebas selectivas de morfología de este perro, del Carea leonés, demostración de esquileo tradicional, con los perros, lógicamente, que lo tienen en el gen, y muchas más actividades que ustedes pueden disfrutar en Cerezales del Condado. Y importantísimo, las ollas ferroviarias, el concurso de ollas ferroviarias, que con motivo de San Fernando se celebra en Cisterna. Llegan ya a la 27 edición, 27ª edición, y va a tener lugar en Cisterna el próximo día 27 de mayo, a las 9:30 de la mañana son las inscripciones y a las 11:30 finalizarán las ollas y estas deben ser ya presentadas al jurado, tienen que ser inscritas, admitidas y después se probarán y se dará a conocer al ganador de estas ollas ferroviarias. Yo tengo un maestro de olla ferroviaria ya que, como él, yo no conozco a nadie que las prepare, es el señor JJ Callado, al que desde aquí envío un fuerte abrazo, padre de un compañero nuestro en Es Radio León. ¿Y dónde nos vamos? Ah, sí, al aroma de la cecina, ¿no, compañeros? Sí, vamos a la cecina. Es que me está viniendo un aroma. Agustín Rusueño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Ya no sé si es día o noche, estoy loco. Hoy es sábado, mañana tenéis un... Te vemos sudando ya. Sí. Y te vemos con un trozo de cecina de las que van a participar mañana en ese récord Guinness que pretendemos batir. Programación nosotros en directo contigo y 75 más cortando cecina. Pues así es, cecina, como bien ha dicho, IGP de León. Y nada, creo que va a ser un reto importantísimo para nosotros, para mí como profesional, pero sobre todo un poco una idea que tenía hace mucho tiempo que se ha plasmado, que gracias a la IGP, al Ayuntamiento de León, pues se ha puesto en marcha con motivo de lo de la capitalidad gastronómica. Estamos mirando para el cielo, espero que no tengamos que cambiar a última hora de sitio y nada, y todo... Entraremos en el Guinness, Agustín, llueva, nieve o caiga chuzos de punto. Sí, el plan B siempre tiene que estar, pero bueno... Y te digo una cosa,
Ha pasado de todo, creo que ha pasado de todo y bueno, al final se puede solventar. Agustín, la condición es 250 kilos de cecina. Eso es lo que nos marca el récord Guinness, ese mínimo, porque no hay antes un récord, entonces ellos nos marcan el mínimo 250. Pero yo no me conformo con 250 porque tenemos muchos cortadores profesionales de toda España, que quiere decir que son profesionales del jamón. Entonces lo que tenemos, cuando se marchen de León, se tienen que ir con el concepto que tenemos un producto estrella y que vale perfectamente para sus eventos y es mi objetivo. Tremendamente solidario, se va a llenar de gente, estoy seguro que llegaréis a los 500 kilos, pero no me quiero aventurar, pero bueno, yo te digo que estoy seguro. ¿Cuál es el secreto de un corte de cecina como la que tenemos aquí? La beta y todo lo demás. Bueno, ¿cuál es, cómo debe ser? Lo primero, el producto, que sea de primera calidad, como es este que tenemos aquí. Uh-huh. Y segundo, pues lonchas finas. Te lo digo porque así, si vas cortando un trozo, yo la voy a probar. Ya estas horas de... Mira, se ve, se transparenta la loncha. Lonchas finas. Oh, siempre, placer. Pues, a contrabeta, distinta a lo que tenemos habitualmente con el jamón. ¿Qué cecina se va a cortar? Ya está. Se va a cortar cecina IGP, del Consejo Regulador. Vale. Es la cecina, se van a cortar babillas y tapas. Esto volverá a posicionar a León en el mundo. Lo mejor es que van los espectadores porque... De ese corte se hará el plato más grande del mundo. Ese no va a entrar en los Guinness, pero porque no. Por circunstancias, pero se llenará. Los leoneses podrán degustar ese plato de cecina por 2 euros, sí. Y el fin es solidario, se destina a asociaciones de León, ¿no? Correcto, hay 5 asociaciones que una vez que ya tengamos pesado, tengamos conseguido el récord, eso llevará al plato y entonces es cuando se va a... Mañana, retransmisión para todos ustedes a través de las pantallas de la 8 León. Agustín Resueño, a cuchillo. Mañana a cuchillo, mucha fuerza y mucho ánimo. Bueno, ¿vale? Pues muchísimas gracias y esperemos no defraudar a nadie, por supuesto. Para que vean ustedes una buena idea como la de Agustín, experto en estas cosas, junto con la conjunción de una IGP, de sí. Ayuntamiento y Diputación, puede salir adelante y sí. No hay quienes les frenen a esta gente. Bueno, gracias, Agustín. Me gracias. Tengo que ir. Gracias. Gracias. Mañana nos vemos en la Plaza de Regla. Venga, de la catedral. A ver si lo celebramos. Venga, gracias. Vamos a celebrarlo. Y a todos ustedes, simplemente decirles que también hay muy buena gastronomía en Santa María del Páramo. ¿Dónde? En el Hotel Reyes de León, ahí lo tienen ustedes. Ese es el teléfono, además de bar, tiene 2 restaurantes y las habitaciones propias. Un lujo el Hotel Reyes de León, que tiene pues menús diarios, claro, lógicamente. Y que pueden ustedes conocer si van por ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana programación en directo desde el récord Guinness que se va a cumplir en la Plaza de Regla de León con motivo de ese Guinness de corte de cecina. Sean muy felices, no dejen de vernos porque nosotros nos vamos, pero esto continúa y a disfrutar del fin de semana. Gracias. Spend 2 hours.